Hola queridos amigos, yo soy Majo y en el video del día de hoy quiero hablarte sobre qué es lo que sucede en el cerebro de tu hijo cuando él está muy enojado, muy enojada y qué es lo que sucede en nuestro cerebro también. En el libro El cerebro del niño de Daniel Siegel explica súper bonito el cerebro del niño para que lo podamos entender todas las personas y que de esta manera podamos apoyar a nuestros niños y entender cuando ellos desbordan en sus emociones. Presta muchísima atención. Vamos a ver el cerebro de una manera muy rápida. Acuérdate que el cerebro izquierdo es el cerebro lógico, el que planea, el que pone orden, el que planifica, es literal. Y el hemisferio derecho es el cerebro súper creativo, es el que nos ayuda a percibir las emociones de los otros de manera corporal. No es lineal y no es verbal. Ahora te voy a explicar de una manera muy didáctica cómo el cerebro se encuentra cuando estamos enojados, abrumados y desbordados en las emociones. Te voy a explicar, si tú quieres me puedes seguir también con tu mano. Cierra la mano en un puño de esta manera. Esta es una representación del cerebro con la mano. ¿Recuerdas los lados derecho e izquierdo del cerebro que he venido contándote? Pues bien, también tenemos una parte superior y otra inferior. El cerebro superior es donde tomas las decisiones adecuadas y te lleva a actuar de una manera correcta, incluso cuando te enojas mucho. Ahora, levanta un poco los dedos. ¿Ves dónde está tu pulgar? Esa es la parte de tu cerebro inferior. De aquí vienen todas las emociones, los sentimientos más intensos. Te permite preocuparte por los demás, tener empatía, sentir amor. También te permite enojarte o si te sientes frustrado. No tiene nada de malo frustrarse o enojarse, es normal, sobre todo cuando tu cerebro superior te ayuda a tranquilizarte. Por ejemplo, cierra la mano de vez en cuando de esta manera y te das cuenta cómo tu cerebro superior ayuda a tu cerebro inferior a regular las emociones. A veces cuando estamos muy enojados podemos gritar y decir cosas feas que no queremos en realidad. Y pasa lo siguiente, cuando te enojas, cuando tu hijo está enojado, tú estás enojado, pasa esto. Es decir, que tu cerebro superior se ha levantado y por eso ya no hay acceso al pensamiento. Y por eso necesitamos de ayuda para realizar este movimiento en el cerebro. Alguien que nos pueda acompañar a corregular la emoción. Acuérdate, cuando tú estás enojado, sucede esto. Pero cuando hay alguien que te acompaña a corregular esa emoción, sucede esto. Luego de haber visto este ejemplo que te mostré con las manos, ahora puedes ver cómo se encuentra el cerebro de tu hijo cuando está enojado y el tuyo también. Acuérdate que cuando está de esta manera, tu hijo no puede pensar, no hay acceso al pensamiento. Por eso necesita de un adulto que le ayude a hacer esto y encontrar un camino. Y tú eres ese adulto. Como adulto, necesitamos entender que nuestro cerebro en el momento de estar enojados, tristes o abrumados demasiado en una emoción muy fuerte, es imposible acceder al pensamiento. Quizá puedas respirar, darte un tiempito para ti, irte afuera, pedir ayuda, pero nunca reacciones de la misma manera que tu hijo está haciendo. Acuérdate, tú eres el adulto. Si tú estás así y tu hijo está así, lo único que van a conseguir es pelea, huida, desconexión. Pero si es que tú estás así y apoyas a tu hijo a estar también así, con la conexión que te había hablado anteriormente, ¿recuerdas? Juntos podrán encontrar un camino. Gracias por haber estado conmigo en este video. Espero que sea de mucha ayuda haber visto la representación del cerebro cuando tus hijos están en una situación abrumadora. Te pido que por favor comentes y que puedas compartir a alguien que le pueda interesar. Acuérdate que todos necesitamos de un adulto regulado para poder regular. Te mando un abrazo. Nos vemos muy pronto.